Un día de partido, lo primero de la mañana suele ser el desayuno. Desde el aspecto médico buscamos que no haya picos de insulina, que generen alteraciones hormonales, entonces se suelen evitar todos los alimentos azucarados y se utilizan alimentos ricos en proteínas o hidratos de carbono más complejos, que también aporten un poquito de fibra. Un día de partido empieza con el entrenamiento de la mañana de tiro, donde los jugadores hacen una activación previa que en algunas ocasiones podemos estar ayudando el servicio de fisioterapia, el cual acaba y realizamos una serie de tratamientos individualizados para poder estar preparados en todos los sentidos para el partido de la tarde. El siguiente paso a lo largo del día es la comida prepartido. Después del entrenamiento llegamos al hotel, se duchan y pasan a comer. El menú suele ser siempre el mismo. Utilizamos pastas integrales, proteínas de alta calidad, ácidos grasos positivos y antiinflamatorios, como son el aguacate o el salmón. El siguiente paso a lo largo del día sería el descanso previo al partido. Hacen una siesta, un relax. Las horas de siesta procuramos que no sean excesivas para que el cuerpo no se desactive. Y pues seguidamente hacen, pues ya comienza el periodo de activación propio. Y luego depende de cada jugador, de sus rutinas individuales. Pueden realizar antes de ir al propio partido algún trabajo más de movilidad que le permita llegar ya con una mejor sensación y con una mejor disposición de su cuerpo a la hora de poder empezar el calentamiento y ya estar centrado en la parte de baloncesto. A la llegada del equipo al pabellón, que suele ser entre hora y media y dos horas antes del inicio del partido, realizamos toda la parte de vendajes habitualmente de tobillos en aquellos jugadores que lo deseen y que consideremos que son importantes o que tienen cierto riesgo de lesión, y a partir de ahí les preparamos a nivel tendinoso y muscular si necesitan algún otro tipo de terapia más específica previa al inicio de ese calentamiento, y a partir de ahí ya estamos pendientes si necesitan alguna atención especial durante el transcurso tanto del calentamiento como del partido. Obviamente tenemos que estar pendientes de los accidentes que van surgiendo en los partidos, evitar que dar diagnósticos rápidamente a los entrenadores para saber quién puede estar preparado para jugar, quién no puede. Inmediatamente después del partido se dan una serie de suplementos para recuperar el gasto que han tenido en el partido y después pasan a la cena de equipo. En la cena ya sí se permiten alimentos más azucarados para reponer los hidratos que se han perdido durante el partido, y también se incorporan proteínas de alta calidad para regenerar el músculo que también ha sido desgastado.